Mis chetos. Ven eso. See this man left with that cray tray. Look at all these beautiful flowers. Hola mis chetos, apenas salí del baño. Sí. ¿Qué? Oh yeah, y me iba a poner una máscara también después. Gotta look good for myself. Nos vemos en a bit. Mi papá está en el cuarto, ahorita va a hacer clases de inglés porque a ustedes les gustan eso. So stay tuned, porque cuando acabo con mi máscara, mi papá va a hacer clases de inglés. So stay tuned. Hello. Hello. Tú bloquea. Yo estoy cenando en el baño. What? Go talk to them. ¿Qué? Go talk to them, te extrañan. Hello, mis chetos. ¿Cómo están, mis chetos? Aquí estoy viendo la TV en FC. Ay Dios, ¿cómo se dice? FCA. ¿Qué es ese FCA o qué es ese? UFC. FCA. Yo escuché FCA. ¿Quién está hablando de este? ¿Cómo se llama? UFC. UFC. Kickboxing. ¿Qué me cuentan, mis chetos? Pues ahí pongan comentarios a ver cómo andan en el inglés. ¿Han aprendido algo? Platiquen ahí. Ya pronto vamos a tenerles un next video de English Spoken. Por ahí han comentado. Hubo un comentario por ahí, pero yo también ya mucho, yo le respondí a esta muchachita y la muchacha piensa que ella me falta el respeto o que me grita o pero es que es nuestra forma de llevarnos, es así. No es que ella me esté faltando al respeto ni que o sea, nada de esas cosas, simplemente ella así es conmigo y yo también soy con ella así, bromeamos los dos y ya nos la llevamos bien. Entonces no piensen nada de que, tal vez piensan algunos que ella me graba un video y lo postea y no me pide permiso o no me dice nada, pero ella me dice todo, me dice voy a poner este video y a veces yo le digo pon este video, por mí no hay problema. Yo soy de mente muy amplia. ¿Qué es eso, güey? Así es de que a mí no me frustra nada de esas cosas. Así es que échenle ganas y ahí sigan comentando. ¿Ok? A Tijuana. ¿See you soon what? A Tijuana. ¿A Tijuana? Oh, un saludo a toda la gente de Tijuana, porque la otra vez estuvimos por ahí, mi señora y yo. Muy bonita ciudad. No hacía mucho calor. Bueno, acá para mí ha hecho más calor aquí que en Tijuana. Así es que estaba muy sabroso. Fuimos por ahí a echarnos una langosta. Oh, bien rica. Ahí a las playas de Rosarito, por ahí anduvimos y bien ricas las langostas. Y pienso volver a ir, no sé cuándo, pero algún día. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? 9:40. No, es la hora de la clase de inglés. Se lo está comiendo. Quedó el puro hueso. Dame mi libro. ¿Dónde está? De English Spoken. ¿Pero dónde está? Allá, en el cajón. Hola, mis chicos, ¿cómo están? Ahorita vamos a empezar la clase de estar de English Spoken, ¿ok? Ahí abajo. On the bottom. Ay. Dios, no lo busco. Ahí.
peinarme. ¿Peinarte qué? Oh my goodness, excuse me. Bah, oh my god. Y acá la bandera esta de... Mira nomás. It's my pillowcase. Hola mis chetos, hoy es clase de English Spoken con mi papá. Is recording? Sí. Oh my gosh. ¿Qué mis chetos? Mi papá va... Mi papá está leyendo. Mi papá está aprendiendo mucho inglés cada día. Good job. Thank you. Y nomás para decirles, no lo estamos... No estoy burlando a mi papá. Mi papá sabe que yo posteo estos videos en el... En el YouTube y cosas así. Eso significa yes. Yes. Y eso significa no. Good job. Yes, yes. Que... Puedes hablar español también. I know. Y que los videos que subes no es de que estás burlándote de mí. Es porque... Es para pendejar. ¿Es para qué? No es para pendejar. Ok. He has all his animal in his farm. Eso significa que él tiene todos sus animales en un barn, en un farm. En una granja. En una granja. Yep. The airplane land at another airport. El avión landió. Aterrizó. Oh. Aterrizó. ¿Qué? Landió. There are ants in your garden. Hay hormigas en tu jardín. Ellos tienen. Oh. They are. Ellos tienen hormigas. They are. Ellos tienen hormigas. Hormigas en el jardín. En el jardín. ¿Por qué no? No es aparte. Oh, no. No. This new apparatus. A ver. This new apparatus. Oh, no sé ese. Aparatos. Aparatus. 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 It's a great invention. Okay, next one. There are six apples on the tree. Six manzanas en el árbol. Yeah. There are six apples on the tree. He gave his approval to my idea. ¿Qué es? ¿Qué? He gave his approval to my idea. No sé qué es eso. Mira, ¿sabes un truco? ¿Un qué? El truco que hice. A ver. ¿Así? ¿Y luego así? Ok. Así. ¿Cómo es, Pablo? No, a ver, ponlo otra vez. ¿Qué? Así. Mira. Ay, Dios. Oh, es que... no puedo. Es que bajas estos dedos, ¿verdad? No, no sí, sé. Es así. Y luego cuando haces así, bajas estos dedos así. ¿Por qué tú me haces así? Sí, así se hace. ¿Cómo le va el clase de inglés? ¿Cómo le va? Very good. ¿Bien? Learning English every day and speak English every day. And every day. Every day. Vamos a empezar desde la primera lección. Ahí nomás les leímos unas frasecitas para que se empiece uno ahí a despabilar con el inglés. Pero tenemos que agarrar corte con el libro.
vamos, tenemos que empezar con la primera lección, que viene siendo la terminación ing, is, en er. ¿Ok? No sé si entendieron eso. Porque yo no entendí eso también. Terminación ing, como... interesting. Oh. Okay. Crossing. Pooping. Farting. No. No. Pero, ¿sabes que en inglés es no y en inglés es no? ¿En inglés es no? En inglés es nail. Nail. Nail? Sí. Nail? Sí. Y en español es no. Nail. Pero la gente dice no, no. Y en español es no. ¿Es no? Y no me entiendo. ¿En inglés? En neo se dice diferente, como no. 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 Y en español la gente dice no. Oh my god, I don't know why, I don't know that. Religion. ¿Religión? Uh-huh. Cruel. ¿Qué? Cruel. ¿Qué es eso? Cruel. Cruel es cruel. ¿Qué? Cruel es cruel. ¿Cómo dice cruel? Gas. Gasolina. El que se choca es un gas. Motor. Motor. Banana. 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 Dame una banana, dame un banana. ¿Banana? Banana English, banana español. Oh, okay, banana. Aquí es la terminación ing. Y vas a leer esto y esto y luego ya digo esto solo. So, ¿qué dice? En inglés como en castellano. Castellano. Castellano existen terminaciones. Terminaciones. Especiales. Especiales. Tu cara se ve así. ¿Ah? Tu cara se ve así. Que agregadas a ciertas palabras sirven para formar nuevas palabras. Una de ellas es la terminación ing. Ing. ¿Me entendiste? So. Ok. Vamos a leer unas palabras dando el ejemplo de la terminación ing. Por ejemplo, light, lighting. Luz quiere decir o alumbrado. Light, luz. Lighting, alumbrado. Work. Working. Working. Work, trabajo. Working, trabajando. O sea que todo lo que termina en ing viene siendo en español. La terminación. Pedo, switchando. Ando. Ando. Mira, por ejemplo, oil, aceite o petróleo. Oiling, aceitando. Offering, ofreciendo. Ofreciendo. Dark, oscuro. Darking, oscurando. ¿Y no le sirve? Oscureciendo. Ending, finalizando. Y como dice esta palabra aquí, ending, nosotros también ya andamos finalizando. Yes, mis chicos. Por hoy, esa fue la clase de inglés. Spoken English. Spoken English. Espero que hayan entendido un poco. Y si ustedes quieren ver a mi papá tener uñas, 200 mil suscriptores antes de Before, este mes. Like okay. And subscribe. Okay. And nos vemos en el next video. Deuces. Bye-bye.